Muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. Esta ha sido sin duda una de las semanas más violentas que hemos vivido en la capital en los últimos tiempos. Enfrentamientos entre mafias peruanas y venezolanas, mototaxistas, han causado terror, por lo menos en 4 distritos de la capital. Esta noche nos vamos a referir, por supuesto, a ese tema, cuando además la presidenta Dina Boluarte desde los Estados Unidos hablaba de un país en calma. Evidentemente, declaraciones que no han caído nada bien aquí entre los peruanos. También se ha elevado el riesgo, el fenómeno del niño no será aparentemente moderado, sino será un niño fuerte. Pero mientras ocurre esto y se avanza muy lentamente en las obras de prevención, el personal de la Autoridad Nacional del Agua celebra el Día de la Canción Criolla por todo lo alto. Vamos a referirnos a este tema en otro reportaje exclusivo esta noche. Y también a la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Firmó un contrato, 33 millones de soles para contratar personal destinado a la seguridad. Sin embargo, Panorama ha verificado que los trabajadores del consorcio no están precisamente dedicados para lo que fueron contratados. Y finalmente, una detallada crónica con los 2 hechos violentos que han conmocionado durante esta semana en Miraflores a todos nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más en Panorama. Una pistola desmontada ha quedado encima de este auto Mercedes-Benz plateado, estacionado en el parking de un conocido restaurante miraflorino. Hay rastro.
restaurante de ese distrito. En él perdieron la vida dos jóvenes profesionales. A pocas cuadras de ahí, un expresidiario británico protagonizaba una balacera en un concurrido bar de la calle Berlín. Esta noche, en exclusiva, su testimonio aquí en Panorama. Ambos casos, sin embargo, nos llevan a preguntarnos si este clima de violencia ha incrementado el uso de armas de fuego. El reportaje es de Edgar Aguilar y Cristian Loaiza. Una pistola desmontada ha quedado encima de este auto Mercedes-Benz plateado, estacionado en el parking de un conocido restaurante miraflorino. Hay rastros de sangre en el parabrisas del lujoso vehículo y formando una fina línea que se resbala por la parte derecha del capot. La zona está cercada. Se escuchan murmullos de todas partes. Las preguntas abundan. ¿Qué pasó? Apenas unos minutos antes, 10 amigos y colegas de trabajo se han sentado alrededor de una mesa ubicada en la terraza del restaurante. La homenajeada es esta joven llamada Melanie. A su costado derecho, animándola a bailar, está Rosa de Jesús Benavides Torres. Melanie, aclamada por todos, se para, baila y entonces deja su silla libre. Este es el principio de un final trágico y los primeros segundos del video revelan algunos detalles. Sobre la mesa, en el lugar que ocupa Felipe O'Neill Pérez, según esta fotografía, hay una copa de aparentemente Pisco Sour, llena, y un canguro con las iniciales CZ. Son aproximadamente las 3:30 de la tarde del último 31 de octubre. El homenaje cantado a la cumpleañera es la parte final del almuerzo y luego toca pagar la cuenta. Pero algo terrible pasa antes. Se escucha un fuerte disparo. Rosa de Jesús Benavides está tendida en el piso, inerte. Acaba de recibir un balazo dentro del restaurante. CZ, las iniciales grabadas en este morral, corresponden a la marca de pistolas Sesca. Felipe O'Neill, uno de los invitados, habría guardado su arma abastecida en el canguro colocado encima de la mesa. El arma habría sido activada cuando se encontraba en el interior del morral. Se habría producido en el momento que el presunto autor, víctima posterior, no iba a pagar la cuenta. Según las primeras investigaciones, el seguro de la pistola no habría estado activo y Felipe, al buscar su billetera dentro del mismo canguro, habría hecho una mala maniobra. Al ver a su compañera herida, Felipe habría intentado reanimarla, pero al percatarse que Rosa estaba sin vida, ya sin poder hacer nada para ayudarla, se retira a su carro, pero aún con el arma en la mano. Arriba. No habría resistido la presión psicológica instantánea de ser el autor de un hecho de sangre. Felipe está sentado en el asiento del piloto. Algunos dicen que está vivo. Pero la expresión de este joven lo dice todo. Se acerca a la ventana del copiloto, mira unos segundos y agacha la cabeza. No lo cree. Felipe ya se ha disparado. Mientras la policía intenta abrir la puerta, una mujer consuela al joven que ha visto la escena escalofriante dentro del carro. ¡Aleluya!
desde el 23 de julio hizo su trámite. Los primeros días de septiembre tuvo ya la licencia para el porte y uso de arma correspondiente según la modalidad que pide. 57 días habían pasado desde que Felipe O'Neill obtuvo su licencia para portar armas. Tal vez su inexperiencia fue clave en esta tragedia. Yo creo que la persona tiene que tener, cuando porta un arma, mucha conciencia situacional y debe tener un análisis de riesgo de cuándo debe portar el arma y para qué la va a portar. Según información oficial de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMET, solo durante el mes pasado se han recibido 1,000 solicitudes de licencia de arma. Aunque para portar ciertos tipos de armas, como las de fogueo, no es necesario una autorización. Horas después de la muerte de Felipe y Rosa, en el mismo distrito de Miraflores, este hombre lanza una ráfaga de disparos contra su oponente, a quien conoce esa tarde en un juego de billar. Benito Grafagnino, ciudadano británico que vive en Perú, pierde la cabeza, según dice, cuando Francisco Carosi Martínez lo amenaza. Él me dice, mi gente está afuera, van a asaltarte. 8 proyectiles impactan sobre el cuerpo de Francisco, el primero de ellos en el pecho, ante la atónita mirada de 2 jovencitas que están cerca y que luego escapan del hombre furibundo que no puede salir del lugar. Pericia psicológica de este hombre revela su perfil. He sido militar en Afganistán 4 años. Un doctor me dijo que no puedo trabajar, que no estoy bien para trabajar. Consumo marihuana en la noche para relajarme. Cocaína desde los 17 años. La última vez fue hace 3 días. La paranoia me dio desde los 15 años. He estado con un psiquiatra. En este caso, la víctima del ataque sobrevivió porque el extranjero le disparó con una pistola de fogueo, con balas de goma. Pero no es, aún así, muy alarmante el incremento del uso indiscriminado de armas en el Perú. ¿Qué tan fácil o difícil es obtener una licencia como la que tenía Felipe O'Neill? El proceso empieza con la certificación psicomática que se emite a través de las entidades que autoriza el Ministerio de Salud. Ahí, el certificado médico es firmado por 3 médicos, un psicólogo, un psiquiatra y un médico general. Para luego entrar a una fase interna de una evaluación teórica, una evaluación de manejo y una evaluación de proficiencia de tiro. Como máximo, todo demora 21 días. Lo mínimo son 14. Este es el mismo tiempo que empleó Abel Valdivia para sacar su licencia de armas, que, por confesión de su propia familia, fue accionada contra un comunicador luego de una confusa gresca en la fiesta del INCE, donde participó la congresista Amurús. Siguiendo este mismo proceso, obtuvo su licencia de arma Carlos Vice, el abogado que, totalmente ebrio, disparó contra la puerta de sus vecinos en San Isidro. El mismo que durante la pandemia insultó y humilló a policías que patrullaban las calles de su distrito. ¿Qué chupas vas a comer tú, cholo de mierda? Eres una mierda. Yo me cuido solo, yo. Pero los certificados pueden ser falsificados, entonces ¿hay una verificación rigurosa ahí? Estamos creyendo que los certificados que mandan los entes autorizados por el MINSA son valideros. Entonces, yo sí creo que debemos tener un poco más, y le pedimos al Ministerio de Salud, revisar los procedimientos y ejercer un poco más de rigor. Durante la última semana, estos sucesos han remecido Miraflores. Por eso, Carlos Canales, alcalde del distrito, anunció una ordenanza municipal para que todos los establecimientos de Miraflores cuenten con detectores de metales. Surco, Barranco y San Isidro se han unido, dice Canales. Hasta el restaurante en Miraflores, donde murieron Felipe y Rosa, llegaron peritos de criminalística para certificar las muertes. Los familiares y amigos de ambos profesionales han decidido guardar absoluto silencio. La empresa donde trabajaban y el restaurante donde fueron a celebrar ofrecieron sus condolencias a través de comunicados. Pero los hechos tienen voz propia.
vivir en constante estrés y sensación de inseguridad, teniendo licencia para matar, es un arma de doble filo. Sin duda, es un arma de doble filo que hay que saber comprender en su total dimensión. Son hechos distintos, historias diferentes, protagonistas y circunstancias distintas. Pero claro, cuando hay una sensación de inseguridad, la solución no va a ser poner arcos para controlar el ingreso o no de metales o de armas a los establecimientos comerciales. La solución la tiene que ofrecer la policía. Y a propósito de violencia y de convulsión, en medio de este avance de la delincuencia, las mafias de cobros de cupos están incrementando el peligro y la xenofobia en nuestra capital. Grupos de peruanos y venezolanos se vienen enfrentando en los últimos días en 4 distritos. Las víctimas, comerciantes y vecinos que temen por sus vidas y por supuesto por sus negocios. Edgar Aguilar y Walter Jiménez estuvieron en el epicentro del caos y el terror desde el primer día en que se iniciaron estos enfrentamientos. En el siguiente reportaje conozca cuáles son los motivos de esta guerra declarada. Vamos a aguantar, acá no vamos a aguantar ni un chamo, con arrobaron a un muchacho, le metieron un cuchillo acá en la parada en Gamarra. Acá no vamos a aguantar ni acá, la gente del Agustino. Está marico. Agua lo pegó, marico. Bajen, bajen, hasta que están matando acá, weón. Epa, Benéco, un saludo aquí a tu familia, los gallegos. Están volteando la moto aquí frente al colegio Quiñones. No nos dejan retirar a nuestros hijos. Le estamos hablando claro a esa gente, tan es claro que van para eso. Estoy diciendo a la gente Gamarra, marico, mamagüeo, que tenga ahí, nada más se traga el pipí. Que ellos quieren guerra, vamos con guerra, te la van a tragar todita. Así que se han equivocado por si acaso, nosotros vamos a ir con todo, así que digamos que no van a picar a nadie. También vamos a colombiar porque nosotros también tenemos lo nuestro. La guerra está declarada. ¡Lucha más! ¡Lucha más! Acá el Agustino, compadre, acá todos los chamos se mueren hoy día. ¡Oh, chápalo, señor chamo! ¡Chápalo! ¡Oh, oh! ¡Ahí está, ahí está! No se metan por la avenida México, no se metan por Sao Paulo, no se metan por la avenida Aviación, no se metan por la avenida Grau ni por Barrio Salto. Andan un grupo de mototaxis peruanos que anda quitando de las motos a todo aquel que sea venezolano. Mira, maldito, la van a pagar mañana, madre. Sí o sí van a salir de acá, todos. No tenemos miedo a nadie. Los chamos están preparados y nosotros no les vamos a tener miedo. Esta noche en Panorama, la historia desde el lugar de los hechos. Esta pugna que está dejando en cenizas las calles de la Victoria y el Agustino. En las calles de la Victoria, el Agustino, San Luis y Ate se transpira miedo. Hay una sensación de pánico que paraliza a peruanos y venezolanos. En el corazón del Cerro El Pino, por estos días, solo algunas miradas se asoman por las ventanas. Nos han visto. Somos extraños en el lugar. Haciendo un recorrido por las calles del Cerro El Pino, encontramos uno de estos letreros.
para que maten a los chamos. Una flecha hacia abajo, una madera, un ladrillo y otro pedazo de madera. Para contar lo que hacen y sus razones, buscamos sus voces. Pero que hablen bonito del barrio. Estamos cara a cara, un grupo de hombres que dicen estar decididos a luchar contra el crimen a su manera. Ni un venezolano va a ser mototaxista, ni tampoco inquilino. Es que ellos sí o sí van a salir de acá, todos, tanto como inquilino, tanto como frutero, mototaxista, porque estos están vinculados acá en todas estas casas. Y si nosotros no los sacamos de raíz, esto va a seguir. Tapan sus rostros, nos cuentan, temor a las extorsiones y represalias. Que quieren meterle cuchillo a los niños, a las niñas, quieren entrar a los colegios, eso se ha escuchado. Este panfleto que se ha repartido en La Victoria y El Agustino es el inicio de una manifestación más drástica. Ah, lo va a matar, marico. Agua, lo peló, marico. Son comerciantes peruanos, ¿ah? Comerciantes peruanos que comienzan a guardar sus cosas desesperadamente, tal vez por temor. Señora, la veo guardando sus cosas, pero ¿está usted de acuerdo con esta medida que está tomando la gente? Yo estoy de acuerdo, que deben respetar. Está bien. Los chambos que se largan ese ratero maldito, mata acá a la gente como a perro. Coincima que ahora viene a colar un cupo. Que se largue a su país. Le saca el dedo a las personas que están pasando por la Avenida México y le dice, muestra la cara. Aparentemente una señorita de nacionalidad extranjera, aparentemente. Mientras la calle arde, este equipo periodístico logra entrar a edificios de la zona de Valdivieso, donde vive una importante comunidad de extranjeros venezolanos. Buscamos también el otro lado de la historia. La seguridad no tiene por qué cerrar. Prohíbe el ingreso a personas desconocidas. De verdad vivimos día a día en nuestros cuartos. No salimos, los niños no salen. Si salimos es un momentito, compramos algo para comer y otra vez nos resguardamos. Se esconden en oscuros edificios, pero no solo de los peruanos que marchan, sino también de sus malos compatriotas. Activo, compadre, por aquí por Valdivieso, no se mueve, no hay nada. Todo tranquilo. Estamos aquí con la niña, tú sabes. Estamos activados. Por culpa de esas mafias y de esas personas incoherentes, estamos nosotros viviendo esta situación. Y no solo los venezolanos, también los peruanos. Porque así como le están exigiendo cupo a los venezolanos, también se los exigen a los peruanos. Y los que están exigiendo cupo no son todos venezolanos. También hay peruanos. Llamaremos Paula a esta empresaria de la zona. Yo no quiero ir en estos días al mercado porque yo digo, Dios mío, si mañana empieza una balacera o mañana la gente decide meterse al mercado y coger a inocentes, Dios mío, ¿dónde estamos? Aunque también es víctima de la inseguridad, no ve en la violencia o la xenofobia una solución. Sus trabajadores son venezolanos. El día que pasó el problema, yo sí les dije, ¿no?, que prefería que ellos se fueran a su casa, pero sí están con el temor. Ellos dicen, la cosa por aquí está movida, bajan pues con temor. Una chica que vive cerca de donde vivo se tuvo que arrodillar para que no la golpearan. Y si fueran marchas pacíficas, como dicen ellos, ¿por qué se cubren el rostro? Esto es una marcha pacífica. ¿Por qué cargan piedras? ¿Por qué cargan palos? ¿Por qué queman las motos de las personas que han trabajado duro para poder trabajar independiente? Thank you.
que supuestamente nosotros somos vandalismo. Nosotros no somos vandalismo, somos mototaxistas, señor. Somos mototaxistas. Años trabajamos acá. Pero nuestro país igual está lleno de mafia y también hay mafia peruana, ¿no? ¿Ustedes nunca han sido víctimas de extorsión, pero por parte de peruanos? Nosotros nunca hemos tenido esto. Nunca a nosotros nos han cobrado ni un sol. Dicen los vecinos que las extorsiones llegaron junto a los extranjeros y por eso buscan expulsarlos. Y entonces mi hermano ha sido baleado en el pie derecho. Ya mi hermano tiene tiempo manejando ya. ¿Y te contaba de las extorsiones? Sí, me contó mi hermano, pero yo también como hermana le dije que no vaya al pleito porque tú sabes que los chamos están más armados que los peruanos. ¿Cuánto costaba trabajar en la zona? A cada moto 10 soles, a cada tienda comerciales le piden 5 soles y eso no es justo. Bueno, felicito a los peruanos, está bien, eso tienen que hacerlo hace tiempo. Habían aguantado mucho con los venezolanos del abuso, hermano. A ti no te gustaría que se metieran para tu casa a joderte. Ningún país tiene una responsabilidad con nosotros. Pero después de tantos años de convivir juntos, los lazos afectivos son inevitables. Justo le escribí a un amigo que tengo que tiene 3 niños y le dije, cuídate por favor porque yo sé que vive ahí cerquita en el cerro. Y me dijo, yo estoy bien, preocupado sí, pero mis niños están con miedo, están llorando. Tanto en el Cerro El Pino como en la urbanización Valdivieso hay muchos niños, todos muy pequeños, asustados por lo que escuchan en la calle y lo que ven en redes sociales, especialmente 2 videos tan macabros como falsos. Es un video de Sinaloa del año 2019 en México y el otro video donde se ve mucha sangre y descuartizando y que lo han colocado después de los sucesos vividos en La Victoria es de 2021 en Ecuador. Pero las marchas se encienden día a día. Van a seguir los compañeros, van a seguir a la marcha hasta que los chamos se retiren. No importa al costo a los que lo pasen. Uy, está golpeando la reja. Aquellos bandidos venezolanos que se encuentran en Perú. Hoy, 31 de octubre, mi gente, este es un llamado. Vamos a salir a las calles y todo bandido peruano que encontremos en la calle será abatido porque ya nos cansamos ya. Parece ser que al defender también se puede terminar atacando. Uy, han quemado una moto, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Cómo se atreve? ¿Hay policía? ¿Qué tiene? En esta bomba de tiempo entra a tallar ahora hasta la peligrosa banda criminal de los gallegos. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste, porque si no hay paz para los venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Este video es real, según fuentes policiales. Sí corresponden a los gallegos y estos que están acá, 14 criminales irrecuperables, van a ser capturados sí o sí. Y aunque no se sabe si fue grabado dentro o fuera del Perú, se necesita controlar la situación. Hoy día han habido al mando del general Roger Pérez 1.900 hombres, 85 vehículos en La Victoria, El Agustino y Surquillo, sin estar declarado en emergencia, con personal de la Fuerza Armada, con logística de las Fuerzas Armadas. Esa es la prevención. La investigación viene trabajando con el Ministerio Público de la mano. Todos los que estábamos acá reunidos pasamos a retirarnos porque me acaban de mandar un video donde están cerca. Ellos están cerca, ya vienen otra vez para acá a arremeter contra nosotros. Estamos en plena entrevista y se está retirando la gente por estos videos. Sí, nos estamos retirando por los videos. Bueno, cortamos, cortamos entonces, cortamos. Está marico. El alcalde de La Victoria ha planteado declarar el distrito en estado de emergencia como primera medida. La policía, de momento, tiene cubierta la zona. Huy a la causa.
cierto es que en este fuego cruzado quedan justo al medio y muy mal parados, tanto peruanos como venezolanos, honestos y trabajadores. Niveles de violencia realmente inaceptables, pero vamos a abocarnos ahora a analizar cuál es la real situación de los venezolanos en nuestro país. Según el Sistema Nacional de Migraciones, hay 1.151.910 venezolanos en el Perú. Un poco más hombres que mujeres. Hombres, más de 600.000. Mujeres, 544.441. Como ven, el 52.7% son hombres, el 47.3% mujeres. Y si analizamos el tercer cuadro, se darán cuenta que la mayoría está compuesto por un grupo de jóvenes. Porque uno analiza de 12 a 19 años, 8.9. Pero fíjense, de 20 a 29 años, 29.4. Si le sumamos a los de 30 a 39, que es 28.1, tenemos más de 50, casi 60%. 40 a 49 años, 13.1, y 50 a 59, 6.2. Los más pequeñitos, de 0 a 11, 11.6. Nos acompaña aquí en los estudios Nancy Arellano, directora de la ONG Bene Activa. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Y nos llamaba sobre todo la atención el número de jóvenes venezolanos, jóvenes que han nacido incluso durante el régimen de Chávez. Correcto. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo se explica una cifra como la que estamos apreciando acá? Bueno, Venezuela ha perdido el bono demográfico producto de la migración, es una de las consecuencias, y así como ha habido un importante número de fuga de cerebros, de fuga de talentos, que se han ido, sobre todo personas recién graduadas con estudios técnicos, profesionales, universitarios, son los primeros que salen, ¿no? Porque ven de forma pues muy difícil continuar su vida dentro del país debido a la situación económica y social. Razón por la cual muchos de ellos han migrado a distintos países, entre ellos Colombia, Perú como el segundo destino, y también, bueno, América del Norte y Europa. Como se sabe, representamos más del 90% de la migración de los extranjeros residentes, sí, en el Perú, y representamos el 4.56% de la población residente en el territorio. Tenemos más cuadros precisamente para analizar, porque estamos ahora ya dentro de los plazos, se acerca la fecha límite que ha dispuesto el Estado para regularizar los documentos de aquellos que todavía no lo hayan hecho. ¿No? Tenemos, por ejemplo, que se calcula, según Naciones Unidas, que la cifra que nosotros habíamos dado se eleva, ¿no? Y la cifra real es de 1.54 millones de venezolanos, de los cuales 388 mil no han pasado por un punto de control migratorio. Extranjeros que permanecieron en nuestro país, a ver, vamos a ver de qué nacionalidad son. En primer lugar, venezolana, ¿no? Y ahí está la cifra, 1.151.000. Ecuatoriana, ojo, en segundo lugar, pero con mucha distancia, 67.000. Colombiana, más abajo, 62.000. Chilena, 57.000. Norteamericana, estadounidense, 50.900. Boliviana, 25.400. Argentina, brasileña y española siguen en esta lista. Vayamos al siguiente cuadro. ¿En qué región viven más venezolanos? 59.8, prácticamente el 60% de la migración venezolana en el Perú se encuentra en Lima. ¿Y en qué distritos están? En los distritos que han sido declarados en emergencia. San Martín de Porres, ahí tienen ustedes, 76.249. San Juan del Lurigancho, 587.587. Le sigue Ate. Luego Lima, que también está en emergencia, con 43.142. Los Olivos, con más de 39.000. San Juan de Miraflores, 38.000, una cifra cercana. Y Chorrillos. Estos son los distritos más. Y en las regiones, ¿qué es lo que pasa? Después de Lima, después de ese 59.8 en Lima, están en La Libertad, 57.726. Después Ica, 32.000. Pero el norte congrega la mayor cantidad de... Bueno, por el flujo migratorio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es el movimiento migratorio. Sigue Arequipa con 31.000, Piura con 30.555, Lambayeque 20.135 y Ancash 18.880. Vemos, sin embargo, que Piura,
Lambayeque también está en el norte, sin embargo, uh-huh, La Libertad es la región que congrega a Miami. Correcto. Ahora, veamos qué es lo que sucede. Y estas son las personas que ya están declaradas ante migraciones, eso que es ya importante. Están declaradas, claro. Correcto. O sea, cuando vemos todas estas cifras de concentración demográfica, son personas que ya están declaradas ante migraciones, que los datos están ante migraciones, lo que quiere decir que hay un porcentaje alto de estos vecinos que sí están regulares y que más bien han estado aprovechando los procesos de regularización y son plenamente identificables incluso por los sistemas de seguridad del Estado. Pero todavía queda un porcentaje alto. Así es, ¿no? Queda vamos, todavía. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los venezolanos en el mundo, porque tú bien mencionabas que es una migración que, caramba, no solamente ha llegado a Perú, correcto, sino que se ha repartido por el continente. En primer lugar está Colombia. En Colombia hay 2.477.588. También hablamos de cifras oficiales. Perú es el segundo país con 1.5 millones. Estados Unidos, tercero, 500.000. Ecuador, otro 500.000. Chile, 444.000. Y luego, bueno, España, Brasil, Argentina y Panamá. Ahí es importante, Mavila, ¿por que qué? Esos ¿por qué dos, dirías que Perú? Esos 2.400.000, sí, de frontera. Es un grupo, o sea, hay unos flujos mixtos de movilidad humana, o sea, sobre todo hay mucho tránsito, porque es frontera viva. Sí. Y además tienes un número importante de ingresos de hijos de colombianos, o sea, que probablemente son también colombianos retornados, porque son hijos de padre o madre colombiana que vivía en Venezuela. Y eso también ha ocurrido en la migración hacia el Perú. Se calcula que en Venezuela había alrededor de 360.000 peruanos viviendo allá, que bueno, se casaron, tuvieron hijos, y muchos de ellos retornaron con la crisis, con sus hijos nacidos en Venezuela. Y esa comunidad de los peruanos retornados es otra comunidad, pues, importante que poco se ha visibilizado. ¿Eso explicaría, por ejemplo, por qué hay más venezolanos en Perú que en Ecuador? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, en el sur del país, en Venezuela, y sobre todo hacia la Candelaria, el sector textil, había una importante presencia histórica de peruanos, ¿no? Todos los domingos, de hecho, había el mercado en el Colegio de Ingenieros. El cuadro que vamos a poner a continuación es bien interesante porque tiene que ver con el nivel de estudios. Educación básica, por ejemplo, 9.6%. Este es nivel de estudios. Correcto. Estamos hablando de los venezolanos en nuestro país. Educación media, 43.9%. Importante. Técnico superior, 14.4%, pero otro porcentaje importante es superior universitaria, 31%. Correcto. Que es casi la tercera parte. Me parece, sí, si sumamos técnico y superior, en que la educación superior fue la primera en llegar y que poco a poco ha venido llegando después población que se ha incorporado al grupo, por ejemplo, de educación media, sí, y básica. Sí, de hecho en un principio era casi un 60% con educación superior universitaria, incluso estudios de posgrado y maestría. Posgrado, incluido maestría y doctorado, y ese porcentaje ha venido bajando hasta un 40%, como puedes ver, ¿no? Uh-huh. Y sí, ha habido, las distintas olas migratorias han traído consigo, pues, una pauperización de la propia migración en la composición. Eso te llevaría a una reflexión sobre lo que acabamos de ver, a este clima de violencia en el que se cae a veces en el riesgo de estereotipar al venezolano. Sí. ¿Qué dirías tú ante el público peruano sobre eso? Yo creo que es importante entender que hay muchos venezolanos que están integrados positivamente en el territorio. Ciertamente ha habido un aumento en el número de casos donde hay la nacionalidad venezolana involucrada con delincuentes, porque, bueno, hay más venezolanos en el territorio. También es cierto que hay más médicos, que hay más enfermeras, que hay más docentes, que hay más venezolanos en muchas profesiones, y creo que todo peruano sabe que eso es así, porque lo vivimos todos los días. Pero creo que es importante entender que delincuente es delincuente, ¿no? Yo creo que nadie quiere cobra cupo, sean de la nacionalidad que sean, y esperamos que las autoridades hagan lo propio para que las personas que estén involucradas en estos hechos delictivos y que atenten contra personas incluso inocentes que están quedando en el medio. Los primeros 10 afectados que conocimos eran trabajadores de delivery que no tenían nada que ver ni con mafias, ni con cobro de cupos, ni nada de esto, y han sido el target más fácil para atacar. Y también peruanos muy preocupados, de hecho recibimos llamadas en la ONG y de colaboradores de la propia ONG que estaban recibiendo en sus casas
a venezolanos que estaban asustados de que fuesen a ser agredidos y que no tenían nada que ver en el conflicto. Entonces, yo creo que ahí tenemos la oportunidad de ver, insisto, uno, que las autoridades hagan su labor. Tenemos esta semana, la última semana para la regularización, todas aquellas personas de bien que han ingresado de repente irregular, porque estaba cerrada la frontera, estaba la pandemia, no tenían pasaporte. Pero que aprovechen, si no tiene nada que temer, vaya a regularizarse esta semana. Lo único que hace falta es que tomes la cita antes del 10 de noviembre en la Agencia Virtual de Migraciones y asistas a tu respectiva cita para ponerte a derecho y demostrar y facilitar también la labor de las autoridades en identificar a los verdaderos delincuentes y, por supuesto, brindar tranquilidad, porque yo creo que esto es un tema hasta de salud mental, de la convivencia, de, insisto, somos 4.56% de la población y en Lima una concentración altísima, estamos hablando de prácticamente el 10%. Así es. Te agradezco mucho que hayas estado, Nancy, con nosotros. Felicitaciones por el trabajo de Beniactiva. No, estamos a la orden. Y nuevamente gracias por esta reflexión y por haber compartido con nosotros la información. Claro que sí. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y según el último reporte, vamos a otro tema de ENFEN, el estudio nacional, ojo, del fenómeno El Niño. El riesgo de que este fenómeno costero alcance una magnitud fuerte y ya no moderada se ha incrementado. Sin embargo, una de las entidades del Estado responsable de que estemos preparados para mitigar ese fenómeno El Niño ha descuidado las obras civiles que van a permitir que ese impacto sea menor. Es más, para la Autoridad Nacional del Agua parece que todo anda de maravilla, al punto que se realizó el último miércoles una fiesta de rompe y raja por el Día de la Canción Criolla. El reportaje está a cargo de Alonso Dávila y Juan Carlos Vera. La celebración criolla en la Autoridad Nacional del Agua. Evento de rompe y raja en horario laboral y en las instalaciones de la institución. Los felicito y las felicito por un fuerte aplauso para cada uno de nosotros. Una fiesta. Yo creo que, a ver, hay que diferenciar, ¿no? Lo que ha ocurrido el 31 de octubre es que ha habido un desayuno de integración. La fiesta criolla de la Autoridad Nacional del Agua, en medio de serios cuestionamientos por su gestión ante el fenómeno del Niño que se avecina. Para enero ya deberían estar las mallas casi instaladas, casi todas, ¿no? Algunas faltarán. Algunas faltarán. ¡El hueco vivo, guarda! Nos han pasado de octubre a noviembre a diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Vienen las lluvias y va a ser súper peligroso. Sentimos lo que va a venir, va a ser crónica de muertes anunciadas. También por parte de Ana debo expresar las disculpas del caso, porque hasta la fecha no hemos dado inicio a los trabajos que se nos ha encomendado. Esta noche en Panorama, la celebración por el Día de la Canción Criolla en la Autoridad Nacional del Agua, una institución clave en los trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Era el último martes 31 de octubre por la mañana. En las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua, la música a todo volumen. ¡Arriba las manos, señoras y señores! ¡Que sea nuestro! ¡Sí, sí! ¡Como fe, como fe, fe! La fiesta criolla ya había empezado. La celebración era doble, la decoración con globos alusivos a Halloween, pero la música era el ritmo de cajón peruano. Los
¿Usted cree que es tiempo para celebrar, para realizar este tipo de eventos? No es tiempo para celebrar. Yo creo que hay que ser muy claros ahí, ¿no? Las percepciones que se pueden dar sobre una fiesta, que es errónea, lo que se ha hecho es, como te lo vuelvo a replicar, que es un desayuno de integración. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, es una institución que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Su objetivo es asegurar la correcta administración, conservación y protección de los recursos hídricos. En junio de este año, a través del decreto de urgencia 015-2023, se autorizó la transferencia de partidas de presupuesto de hasta 975 millones de soles para los trabajos de la ANA, que consistía en la compra de maquinarias y descolmatación, limpieza de quebradas. Además, en octubre se aprobó un nuevo recurso. Aprobar la incorporación de recursos vía crédito suplementario. La suma de 92.499.990 soles a favor de los pliegos Autoridad Nacional del Agua y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Con un claro retraso en los trabajos de prevención, a los días de recibir el presupuesto que servirá para la prevención contra el fenómeno del Niño que se nos avecina, la ANA celebró al ritmo de festejo. La fiesta tenía todo: globos, grupo musical en vivo, marco decorativo para las selfies, comida y sobre todo los invitados, los mismos trabajadores. Mientras ellos se divertían, las oficinas lucían vacías. En esta sala de monitoreo no había nadie. En el agasajo no estaba presente Juan Carlos Castro Vargas, jefe de la institución, pero él estaba enterado de todo. También a transmitirles el saludo, ¿no?, y las disculpas del caso de nuestras autoridades, el biólogo Juan Carlos Castro Vargas, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, quienes por sus diversas funciones no nos han podido acompañar el día de hoy. Mientras los trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua festejaban a lo grande, en las quebradas, en los puntos en donde aún no han empezado trabajos, la población exige respuestas. Toda esta quebrada de Cusipatá, la característica es que es un mar de rocas y todas estas rocas tienden a caer a la población. Y ahora vienen las inundaciones, las lluvias, empieza desprendimiento, ¿no? Panorama llegó esta semana a dos quebradas en Chaclacayo, consideradas como puntos críticos a intervenir: Cusipata y Huascarán. Aquí la Autoridad Nacional del Agua aún no empieza a trabajar. Entonces, frente al retraso que ustedes mismos han confirmado, ¿esta clase de eventos no se puede posponer o realizarlas fuera del horario laboral? Como te digo, cuando hablamos de retraso de lana, te estoy mostrando en cifras lo que lana está haciendo. ¿Pero hay retraso o no hay retraso? Lo que yo te puedo decir es que de lo que he encontrado, se ha comenzado a agilizar. Esta es la quebrada Cusipata. Los diques antiguos para reducir el impacto del huaico están destrozados desde marzo y la ANA aún no se hace presente. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos, que lo verán ustedes partido en dos. No tienen anclajes a los costados, no tienen cimentación, no tienen estructura. Nosotros tenemos que de nuestros propios fondos, cada uno preocuparse. Y si no los tienes, ¿qué haces? Esta era la calle Las Terrazas de Cusipata, un condominio mesocrático ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre. En el año 2017, durante el Niño Costero, muchas viviendas y sus principales arterias resultaron afectadas. En ese momento hemos llegado a la urbanización Cusipata, una zona residencial en Chaclacayo. Vemos pues el daño que ha causado en su paso el huaico. Antes del último 14 de marzo, la pista lucía así. Los huaicos la destruyeron y hoy la calle Las Terrazas luce así.
Esta era una calle, como todos conocemos, hecha y derecha, con asfalto, señalización, y desde marzo de este año quedó completamente destruida por el huaico. Este es el nivel de la pista, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y ahora el desnivel que ha creado la naturaleza. Sin la instalación de mallas geodinámicas y diques en la quebrada, el huaico bajará con mayor furia y la historia se volverá a repetir en esta calle. Aquí la situación es la misma. La quebrada Huascarán aún no ha sido descolmatada y en los últimos huaicos de marzo toda la población quedó cubierta de lodo. Necesita ayuda acá, Huascarán, por favor, es urgente. Por favor. En marzo de este año, esta avenida terminó completamente destruida por la furia de un huaico. Ahora los vecinos de esta zona de Chaclacayo temen que la historia se vuelva a repetir. ¿Hay nuevos diques que se han instalado? No, los diques están inservibles. Incluso vienen camiones y botan todo el desmonte al cauce. La activación de estas dos quebradas en marzo destruyó también las paredes de un colegio que terminó completamente inundado. Panorama estuvo aquel día en el lugar de los hechos. Paredes colapsadas, lodo en todos los ambientes y aulas completamente inundadas. Vemos cómo con pico y palos se están rompiendo las paredes, padres de familia, vecinos. Las aulas están totalmente llenas de agua. Lo que están haciendo es crear un orificio para que el agua salga, sea expulsada. Mientras todo este desastre se puede volver a repetir, ante la falta de trabajos en las quebradas, la Autoridad Nacional del Agua celebra y se felicita. Los felicito y las felicito por dar un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. La Autoridad Nacional del Agua se reunió después de la fiesta criolla con estos vecinos de las quebradas. En el peor de los colmos, le pide paciencia. Los trabajos están definitivamente retrasados. Acelerar porque tenemos un tiempo bastante corto para hacer esta intervención. Y decirles, hay que tranquilizarnos, pero sí les pido por lo menos la paciencia y la comprensión por parte de ustedes. Medio de la crisis y la preocupación por la llegada del fenómeno del Niño más severo, la Autoridad Nacional del Agua celebra a lo criollo. Frente al retraso que ustedes mismos han confirmado, ¿esta clase de eventos no se puede posponer o realizarlas fuera del horario laboral? Puede que lo pospongas, ¿ya? Pero es parte también de mostrarle al personal que ellos son parte de un proceso de integración. ¿Pero qué se le demuestra a las personas que están esperando los diques, las barreras dinámicas? A las personas que están esperando se les está demostrando los trabajos. Pero no hay trabajos. Nosotros hemos ido en a esos puntos, no hay trabajos. A ver, para enero ya deberían estar las mallas casi instaladas, casi todas, ¿no? Algunas faltarán. Sancionar a los responsables de estos relajos en plena época de crisis. Siempre hay responsables administrativos y hay responsables políticos. No se puede andar celebrando en un momento en el que el país requería toda la atención de los funcionarios. Fenómeno del Niño está por pensar y la Autoridad Nacional del Agua solo pensó en celebrar. No van a haber más eventos de ese tipo en la... No, eventos ya no están programados. ¿Fiestas como la que hemos visto? Las instituciones no programan fiestas primero. Lo que hemos visto es una fiesta. Puede ser tu percepción. A ver, nadie critica que se celebre o que haya reuniones de camaradería, pero este
en particular es un año en el que nos enfrentamos a recesión, a fenómeno del Niño, y los funcionarios públicos, cualquiera sea su posición, tienen que entender que representan al Estado. Las formas son importantes. Terminaba la fiesta y se reunían. Y la autoridad, ustedes la han escuchado, él reconoce que hay retraso. Y tanto es consciente la Autoridad Nacional del Agua de lo que nosotros hemos señalado en el reportaje de Alonso, que en un comunicado que nos han hecho llegar, confirman que se ha dispuesto la prohibición del desarrollo de actividades que no contribuyan al objetivo institucional de mitigar los riesgos ante el eventual fenómeno del Niño global, tanto en sede central como en los órganos desconcentrados en el ámbito nacional. Esto es parte de un comunicado en el que hay un reconocimiento de que las formas sí importan. Y a propósito de ello, esta semana Panorama tomó conocimiento de que la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao, firmó un nuevo contrato con el consorcio Proxus Walker para velar por la seguridad en las estaciones del Metropolitano en caso de violencia, terrorismo, etcétera. Seguridad. Esta decisión, por supuesto, no tendría nada de sospechosa si no fuera porque este nuevo contrato, que le cuesta además al Perú 33 millones de soles, cuando antes se invertía en este rubro 15 millones, no tendría igual, decimos, nada de sospechoso, si no fuera porque esta semana Iván Escudero y Walter Jiménez descubrieron que los trabajadores contratados para prestar seguridad no están cumpliendo o están realizando funciones distintas para las que fueron contratados, según las bases de la Buena Pro. Este es su reportaje. Es el caos de Lima y su servicio de transporte, aún sin atender. El convulsionado Metropolitano y un millonario contrato bajo la lupa. Más de 30 millones de soles gastados en un servicio que en la práctica no se cumple. Un servicio que antes costaba 15 millones, hoy se duplicó. Lo que observa es un personal contratado para brindar vigilancia y seguridad en las estaciones del Metropolitano. Funciones, acciones de prevención contra intrusión, invasión, atentados terroristas, sabotajes, asaltos, robos. Más de 33 millones de soles es lo que le costará a la ATU el servicio de vigilancia y seguridad en todas las estaciones del Metropolitano. Sin embargo, un paciente trabajo de investigación nos ha revelado que el personal contratado hace todo menos vigilar. Los detalles esta noche en Panorama. El 25 de octubre de este año, hace poco más de una semana, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, adjudicó por 3 años el servicio de seguridad y vigilancia al consorcio Proxus Walker por 33.931.373 soles, cerca a 9 millones de dólares. El servicio que debe brindar este consorcio es específico y claro. Un servicio de seguridad que proteja a quienes usan el Metropolitano, entre otras cosas, de posibles atentados terroristas, de invasiones y de sabotajes. Es decir, más de 33 millones de soles para contar con un sistema de seguridad óptimo y preparado para afrontar todo lo que hemos detallado. Pero la realidad es totalmente distinta. La señora que aparece con chaleco amarillo es una actual trabajadora del consorcio ganador, el que debe dar seguridad frente a cualquier tipo de violencia.
Durante más de 15 minutos, su única función al interior del Metropolitano fue la de recargar tarjetas de viaje. Esas que se usan para subir a los buses del Metropolitano. A esa misma hora y en la misma estación, a metros del punto de recarga, encontramos a otro personal de este consorcio, esta vez orientaba al usuario sobre qué buses debe tomar para llegar a su destino. En este tercer video, grabado también en la estación central del Metropolitano, se observa a un tercer agente de seguridad ayudando en la recarga de tarjetas del Metropolitano. Quien habla es Vicente Mesa, un actual trabajador del consorcio ganador y que detalla esas irregularidades. ¿Les están haciendo hacer otra función que no sea para la cual han sido contratadas, que es la vigilancia? Por ejemplo, nosotros somos seguridad, ajá, pero ahí mayormente es trato al público, es otro trabajo que no es seguridad, es como atención al cliente. Correcto. Es diferente de seguridad con atención al cliente, ¿ves? Porque nosotros no nos han capacitado para eso, solamente lo que es seguridad es seguridad, ¿no? Veamos para qué fue contratado este personal. De las funciones específicas de los agentes contratados se lee protección del patrimonio. Además, dice que tiene que estar preparado ante los eventuales eventos de ataques terroristas, sabotaje, disturbio, invasiones. Pero hay más funciones específicas de este personal. Detección de artefactos, paquetes, bultos, vehículos sospechosos en el ámbito de las instalaciones. $33 millones para el servicio de vigilancia y lo que en la práctica se está haciendo es el servicio de orientación y recargas de tarifas, según los videos grabados y obtenidos por Panorama. Lo que se puede observar en la realidad es que desde la indumentaria de los agentes supuestos de seguridad no cumplirían con los requisitos técnicos especificados en los términos de referencia. Que hay requisitos que son incomprensibles para realmente poder denominar agentes de seguridad. Para la doctora Cecilia Ruiz, experta en contrataciones del Estado, existe una incongruencia en este contrato. Los más de 33 millones de soles destinados por la ATO para el servicio de seguridad y vigilancia contempla, entre otros puntos, que las estaciones no queden desprotegidas en ningún momento del día. Ahora, veamos juntos el siguiente video. El video corresponde al miércoles 1 de noviembre, la hora que registraba 8 de la noche con 6 minutos. La estación en este caso es Rosario de Villa. Como se observa, no hay un solo agente de seguridad del consorcio ganador. A esa hora, cualquier cosa podría haber ocurrido al interior de esta estación. Pero no solo quisimos quedarnos con esta imagen grabada por un trabajador de la ATU. Panorama ingresó a una de las instalaciones del Metropolitano para asegurarnos si esto no ocurría en otras estaciones y en otros horarios. Y lo que encontramos no dejaba dudas. Jueves 2 y estamos al interior de una estación del Metropolitano. Hemos recorrido toda la estación, son poco más de las 6 de la tarde, hora conocida como hora punta, y a esta hora no hay un solo agente de la empresa ganadora de este contrato en toda la estación, ni uno solo. Se han agregado funciones que de pronto tienen que ver con el servicio de orientación al usuario, que es otro tipo de servicio y que no se puede desnaturalizar dentro del objeto contractual de seguridad y vigilancia. Vemos que acá el error deviene del propio Estado, de la propia entidad convocante, que propone bases administrativas incongruentes con una sobredimensión. La propia entidad está actuando mal.
Este video corresponde al interior de la estación Naranjal del Metropolitano. Observe a estos dos agentes con chaleco amarillo. Conversan y a la vez ayudan a las personas a pasar la tarjeta de embarque. Dos agentes que deben prevenir invasiones o sabotajes juntos y, según este video, haciendo todo menos vigilar. Lo que usted observa es la función de orientación, y para eso la ATU tenía personal antes de contratar a este consorcio y lo tiene ahora que ya se firmó el contrato. Pero hay más. Observe detenidamente a los agentes de seguridad de este consorcio y observe su indumentaria y sus accesorios. Si bien todos tienen el chaleco amarillo con el logo de la empresa, hay un detalle determinante que los vuelve agentes de seguridad y vigilancia. Ese detalle está especificado en este documento. Equipamiento e implementos para vigilancia. Equipo: radios portátiles de comunicación con la autorización del uso de frecuencia del MTC. Equipos: linterna de largo alcance, correaje y vara de goma. Nuevamente, en el papel todo, pero en la práctica no se observan las exigencias requeridas en el contrato. Buscamos la respuesta oficial de la ATU y esto fue lo que nos dijeron. Una estación donde no hay personal, ¿cómo pueden prevenir que alguien ingrese con un bulto, que alguien invada o que alguien genere algún destrozo en la estación? Nosotros tenemos en estas estaciones sistemas de cámara de vigilancia. ¿Para qué se contrató a este consorcio? Para dar seguridad. ¿Y usted cree que acá están dando seguridad? No es lo que yo crea. Las bases del contrato le permiten también a las empresas poder tener un tiempo si es que hay un error que no haya podido poner una persona en seguridad. Lo que dice aquí es de que bajo ninguna circunstancia se puede dejar una estación así, solitaria. Es decir, ¿qué pasa si en estos momentos entraba ahí una persona con un explosivo? ¿Cómo se preveía eso? ¿Cómo se evitaba eso? Por eso le menciono. Nosotros, aparte de la empresa de seguridad, como entidad, tenemos las cámaras de seguridad. ¿Para qué entonces los 33 millones de soles? Un último detalle, y dicho por un trabajador de este consorcio, resulta grave. La radio que le fue entregada está malograda. La radio que te dieron a ti fallaba. Falla. O sea, dura una hora, dos horas, después se corta solo. ¿Y cómo haces? ¿Que tienes que recargar? Tú mismo tienes que gastar de tu celular, llamar. O sea, supongamos que la radio se te acaba la pila y hay un incidente. ¿Cómo comunicas? Tu celular, tienes que llamarlo al supervisor, al jefe de grupo, con tu celular. Que no debería, porque la empresa debería darte las facilidades, si es el contrato con radio, con equipo, con todo. Ni las radios, que no todos tienen, funcionan. Y así, ATU le entregó un contrato por más de 33 millones de soles a esta empresa. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Que hay personal trabajando actualmente ya en Metropolitano sin la indumentaria y sin los accesorios que obliga el contrato. Si es que nosotros hemos detectado en alguna de las actas de supervisión, estas situaciones son penalizadas. Estamos sin duda ante también la omisión de una función de supervisión por parte de la entidad, ¿no? La entidad debe supervisar esta ejecución contractual. Y se denota que hay incumplimientos, pues saben lo que tienen que hacer. El contratista no cumple, se le tiene que resolver el contrato. Panorama pone en evidencia cómo se está ejecutando este servicio millonario. Serán las autoridades quienes evalúen qué acciones tomar. Y sin duda, la pandemia del COVID-19 será una dramática experiencia difícil de olvidar para nosotros, los peruanos. Durante esa época, cientos de miles de compatriotas perdieron la vida porque no existían vacunas, recordemos, tampoco atención médica suficiente. Entre los que perdimos, hubo muchos heroicos médicos y profesionales de la salud. Para estos que lucharon atendiendo a los pacientes en la primera línea, el Estado asignó bonos en mérito, por supuesto, a esa labor tan sacrificada. Sin embargo, ojo,
Nuevamente, la Contraloría General de la República ha detectado que algunos de los profesionales de la salud, hablamos del Instituto Nacional de Rehabilitación, que no atendieron a los pacientes con coronavirus, han cobrado este bono cuando no les correspondía. El reportaje con todos los detalles de Brian Matías y Jimmy Rodríguez. Estamos autorizando de manera excepcional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el personal de salud y personal contratado. Era así como hace poco más de 3 años, a solo inicios de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, el hoy investigado expresidente, apodado por muchos como Lagarto, además de informar del inicio de la cuarentena, anunciaba el pago de un bono extraordinario para los trabajadores de la salud que tendrían la difícil y muy riesgosa misión de combatir al coronavirus en la denominada primera línea de batalla. Pero así como hubo trabajadores que literalmente lo dejaron todo para salvar la vida de miles de peruanos, incluso arriesgando la suya, al parecer hubo personal que se benefició de manera irregular del mencionado bono extraordinario por el COVID-19. Lili Pingus Vergara. Su accionar conllevó a ocasionar perjuicio económico ascendente a 1.121.266.050 soles. Contraloría General de la República, Servicio de Control Específico, a hechos con presunta irregularidad al Instituto Nacional de Rehabilitación, lo cual generó un perjuicio económico de 1.121.266 soles. Así es, como usted lo acaba de escuchar, para la Contraloría General de la República hubo médicos y profesionales de la salud que cobraron bonos COVID a pesar que no estuvieron en la primera línea de batalla, es decir, a ellos no les correspondía porque ese servicio no se brindó en su institución. En el caso, si son pagos indebidos, lo que corresponde es devolución. ¿Se llegó a atender durante pandemia con COVID-19? No. ¿Por qué no? No, porque estaba cerrado y no había atención, solamente se atendía por virtual. ¿Podía venir a atenderse por COVID? No. Simplemente no nos atendían. Durante la pandemia de la COVID-19, miles de trabajadores de la salud que estuvieron en primera línea atendiendo casos de coronavirus recibieron un bono extraordinario de 720 soles. Aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos también se pagó ese bono, cuyo monto total asciende a más de 1 millón de soles. Sin embargo, de acuerdo a la Contraloría General de la República, aquí en el INR, nunca se atendieron casos de COVID-19. El Instituto Nacional de Rehabilitación, desde el 15 de julio del 2020, reinició la atención presencial progresiva en las áreas de aprendizaje, comunicación, lesiones medulares, es decir, en ningún caso pacientes COVID. Sin embargo, se les otorgó el bono extraordinario. De acuerdo a la Contraloría General de la República, el INR no estaba comprendido en los alcances del decreto de urgencia 026-2020 que otorgaba el bono COVID. En el mencionado decreto se autorizaba la entrega del bono extraordinario solo al personal que prestaba servicios de alerta y respuesta en el marco del COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones o aquellos que realizaban vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que recibían atención ambulatoria, más no al personal de la salud que prestaba servicios de salud especializada en medicina de rehabilitación. Yo creo que no, acá no han atendido por COVID. No había atención, pues a mí me atendía, a mi hijo lo atendían por medio de virtual,
Además del documento del informe del órgano de control, son los propios pacientes y familiares del mismo INR quienes confirman que en esta institución no se atendían casos de COVID-19. No te atendían, joven. Yo he venido con mi nieto porque mi nieto es autista y no atendían. ¿No atendían personas con COVID? No. Pero no solo son los pacientes quienes confirman lo señalado por la Contraloría, sino también los propios trabajadores de este centro de salud. ¿No era un centro en el que venían a atenderse por COVID exclusivamente? No, eso no era. Acá era exclusivamente, bueno, ¿lo qué es? Es rehabilitación, nada más. De acuerdo al informe elaborado por la Contraloría General de la República, es la propia jefa de epidemiología del INR quien confirma en sus conclusiones que en este centro de salud nunca se atendieron pacientes de COVID-19. Aquí tenemos la conclusión 3.1. El Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú-Japón, solo ha atendido pacientes no COVID-19 y post-COVID-19. ¿Quién señala esto? La propia jefa de la Oficina de Epidemiología, Edith Salvador Huamán. Según el informe elaborado por el órgano de control, una de las principales responsables de este irregular pago en el Instituto Nacional de Rehabilitación fue la entonces directora de la institución, Lili Pingus Vergara. Lili Pingus Vergara incumplió las atribuciones del cargo de directora del Instituto Especializado del INR. Su accionar conllevó a ocasionar perjuicio económico ascendente a 1.121.266.050 soles por el daño económico causado al INR. Escuche con mucha atención la respuesta que finalmente nos dio la doctora Pingus para justificar el pago del bono COVID en la institución que presidía. El marco normativo señala que es para las intervenciones con pacientes confirmados de COVID y pacientes sospechosos de COVID. Recordemos que en el tiempo de la pandemia, ¿no?, todos en algún momento se declararon sospechosos. Si no quedó claro, lo volvemos a repetir. Todos en algún momento se declararon sospechosos. De acuerdo a la doctora Pingus, el bono que en total ascendió a más de 1 millón de soles sí le correspondía al INR, porque durante la pandemia todos fuimos sospechosos de estar contagiados de COVID-19. Toda la aplicación de la normativa se dio. Si alguien venía con COVID-19 para necesitar atención, ¿se le abrían las puertas? El señor Brian, ya no le voy a atender más, discúlpeme, estoy bastante tarea. Gracias. Doctora Pingus, solo queremos a... Bueno. Así como no nos quiso atender por teléfono, tampoco se habría atendido casos de COVID-19 en el INR que la doctora Pingus encabezaba. Nunca ha habido pacientes con COVID. Acá no han atendido por COVID. Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien se contagió de COVID-19 mientras cumplía sus funciones como autoridad, este caso debe revisarse con mucha cautela porque para él sí habría profesionales que debieron recibir el bono COVID en la mencionada institución. Sin embargo, de haber recibido pagos irregulares, indica que solo habría un camino por seguir. La primera responsabilidad es de quien indica qué personas deben recibir. Y ese es el jefe del establecimiento en cada caso. Pero, claro, también hay una responsabilidad de la persona que recibe sabiendo que no le corresponde, digamos. En el caso, si son pagos indebidos, lo que corresponde es devolución. Tiene que salir una norma que luego de la investigación diga, este fue un pago indebido, devuelva. Y es precisamente lo que piden los ciudadanos de a pie. Es el colmo que la plata aquí se está despilfarrando por todos lados. Devuelvan ese dinero que tanta población necesita.
se les tiene que hacer una demanda, pues, ¿no? Para que devuelvan el dinero. Es impotencia de saber que hay falta personal médico y que se le ha pagado a gente que no ha trabajado solo por, digamos, la corrupción que existe en el sector salud. Desde el Ministerio de Salud indicaron que ante esta situación, una de las primeras medidas adoptadas ha sido separar del cargo de directora a Lili Pingus Guevara. ¿Quiénes serían los responsables, digamos, todos los que recibieron este pago de COVID, de bono de COVID-19? Y en cuanto a responsabilidades, existen 7 personas que están inmersas en este proceso administrativo sancionado. Incluida la exdirectora. Incluida la exdirectora. En este caso es la Procuraduría del Ministerio de Salud quien ha hecho la demanda, que dependiendo de los resultados del informe de la Contraloría General de la República, serían estas 7 personas las que solidariamente tendrían que indemnizar o devolver ese dinero con los intereses y costes que corresponden. Lo cierto es que, de acuerdo a la Contraloría, se habría pagado más de 1.000.000 de soles en bonos a trabajadores de salud que no batallaron contra el COVID-19, como sus demás colegas que incluso perdieron la vida al contagiarse. Tras esta experiencia, se hace indispensable que las autoridades definan quiénes fueron los responsables de otorgar un beneficio a quien no se hizo acreedor del mismo. Fue un error, fue una falta deliberada, fue desconocimiento, fue populismo. Podemos elaborar una lista con todas las posibilidades, pero si hay algo que nos toca hoy por hoy, más allá de esta historia en particular, es la gestión pública y el cuidado escrupuloso que hay que tener con los recursos del Estado. Hoy estamos en recesión, el crecimiento se ha detenido y es muy importante que los ciudadanos le reclamemos a quienes están en la función pública la pulcritud en este manejo. Precisamente vamos a hablar de la situación económica, nos va a acompañar, ya está con nosotros aquí en los estudios el doctor Jorge González Izquierdo para hablar de qué hacer, qué nos toca hacer a nosotros los ciudadanos y qué le toca hacer al Perú para enfrentar la crisis, ¿no? Esta parálisis en la economía de pronto, especialmente en la inversión privada. Pero nos vamos a referir, y me gustaría que él nos acompañe a ver el siguiente reportaje, que habla de una obra, de esas que necesitamos más, en las que precisamente podemos empezar a revertir, una obra que va a repercutir de manera positiva en el crecimiento, pero sobre todo en el desarrollo de nuestro país, porque se trata de la próxima inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, que va a permitir que el Perú atienda cada año a más de 35 millones de pasajeros. Sin embargo, como usted sabe, los accesos a nuestro primer aeropuerto son escasos. La avenida Fawcett, la vía que ahora le da la bienvenida a estos visitantes, es una avenida insegura, donde el tráfico por momentos resulta infernal. Y es por eso que en 2 meses va a empezar a construirse otra vía, otro camino, la Vía Expresa Santa Rosa, un megaproyecto firmado con el gobierno francés que va a conectar la Costa Verde Callao con el aeropuerto. Sin embargo, como siempre, la obra enfrenta algunos obstáculos, como la oposición, por ejemplo, en este caso particular de un grupo de vecinos. Sin embargo, tenemos todos los detalles sobre las bondades que traerá este proyecto para nuestro país en el siguiente reportaje de Renzo Santana y Cristian Loaiza. Cuando se inaugure el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, vamos a pasar de 19 millones a 35 millones de pasajeros al año. Esto va a tener un gran impacto vial. No es un secreto para nadie que avenidas como Fawcett o La Marina ya han colapsado. Por eso, la única alternativa es esta: construir una nueva vía expresa sobre los casi 4 kilómetros de la avenida Santa Rosa en el Callao. Los trabajos empezarán en apenas 2 meses. Tenemos que terminar todas las interferencias que existen: agua, desagüe, electricidad, gas natural, algunos casos también de cableado de fibra óptica. O sea, todo eso tiene que, digamos, identificarse y comenzar el proceso de remoción de esas interferencias.
Nuestra ciudad se construyó en la completa informalidad. Por ello, perforar el suelo para colocar los pilotes de la nueva vía expresa Santa Rosa es una actividad de alto riesgo. Sin un mapa preciso de las conexiones subterráneas, el megaproyecto avanzaría a tientas y ya no tenemos margen de error. Nos toca encomendarnos a Santa Rosa, a la Avenida Santa Rosa, el rostro que le dará la bienvenida al turismo, si es que el colectivo vecinal en contra no lo impide. El proyecto estaba diseñado que los turistas salgan de una manera rápida del aeropuerto hacia la Costa Verde, que es el destino de Miraflores, San Isidro y Barranco, donde están las cadenas hoteleras. ¿Por qué discriminan al Callao de las oportunidades de desarrollo? Eso es decirle, el Callao es vía de paso, el Callao no es lugar para invertir. ¿Van a permitir la construcción de la vía expresa a Santa Rosa? De ninguna manera. Esa obra no se va a construir, porque nosotros sabemos que tenemos todos los argumentos técnicos y legales para que esta obra no se construya. Nosotros hemos presentado una denuncia penal. A continuación, cuadra por cuadra, distrito por distrito, todo lo que usted tiene que saber de la única puerta de ingreso y salida que tendrá el nuevo aeropuerto del Perú. La vía expresa Santa Rosa, ¿va o no va? Va totalmente. Primero vamos a ubicarnos. Para llegar al aeropuerto desde el sur existen dos vías: la colapsada Avenida Elmer Fawcett y la Avenida Morales Duárez, vía expresa, línea amarilla, en la que, comprobamos, nos tomó 15 minutos avanzar solo 30 metros. Congestiones como esa nos exponen a los robos. Ya me asaltaron varias veces. ¿Acá? En Lima, claro. Dos veces en la puerta de mi casa, las dos veces con pistola. Debajo del puente peatonal a una amiga le jalaron el celular porque estaba con el taxi y el aplicativo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La luna, cerrarlo bien ahí para ir bien protegidos, ¿no? El nuevo corazón del aeropuerto, su nueva terminal en construcción y con un avance al 60%, tendrá su nuevo ingreso a 2 kilómetros del cruce de las arterias infartadas Fawcett y Morales Duárez. Y será en esa misma vía, justo donde nace la Avenida Santa Rosa. La vía expresa Santa Rosa no solamente es necesaria, sino también obligatoria. Sí, porque nos va a permitir ordenar el tráfico. Hoy día tenemos un problema muy serio en toda la ciudad de gestión del tráfico, y esta vía lo que ayuda es a que el tráfico funcione, vaya más rápido. Si uno toma la salida a Santa Rosa con este nuevo proyecto en la Costa Verde, llega al aeropuerto en 5 minutos. Eso hoy incluso es imposible. Por si aún no ha pasado por aquí, les presentamos a la Avenida Santa Rosa, una arteria chalaca que recorre en 20 cuadras los distritos de El Callao, Bella Vista y La Perla. Y, como la mayoría de nuestras avenidas, no está exenta de baches, tráfico y abandono. Que está lleno de desmonte. Acá duermen los borrachitos, duermen los locos, se ponen malcriados. En vía pública están orinando. Máximo Casano reside en la primera cuadra de la Avenida Santa Rosa, en un vecindario nada santo. Desde hace 30 años, el asentamiento humano Gambeta Baja ha sido su hogar, y aunque su vecino ya acordó la expropiación de su inmueble, se resiste a creer que la modernidad se mudará a su vereda. Hace 30 años, cuando usted vino acá, ¿cómo era? Bueno, esa tendencia era horrible. Era una chanchería. Quisiera ver si quiere el tren, si quiere esto. Pero la nueva puerta del aeropuerto Jorge Chávez tiene unos vecinos aún más próximos. En el propio cauce del río Rímac, los recicladores y buscadores de tesoros ya han asumido que tendrán que emigrar. Nosotros vamos a tener que retirarnos. ¿Por qué? Porque va a haber seguridad, y la seguridad no quiere que haya gente, ¿no? Ya nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, irnos más para allá, más al fondo,
para poder trabajar. En el caso de la intervención del puente Santa Rosa, el proyecto es 20% es el puente y el intercambio vial. El 80% del proyecto de los casi 365 millones es el enrocado del río Rímac por casi 3 kilómetros. Esta es una primera etapa, hay que luego ir avanzando en un mayor enrocado del río aguas arriba, ¿no? Para que la ciudad y el Callao y lo que es la avenida Morales Duárez se pueda ver, digamos, bastante bien, ¿no? Y además más segura. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguran que para la quincena de este mes se convocará nuevamente a la licitación del proyecto Puente Santa Rosa. Ojo, puente. Un engranaje, pieza clave para el intercambio vial en la avenida Morales Duárez, que incluye rotonda, pasos a desnivel y 6 carriles sobre el río Rímac. Este puente se conectará con el otro megaproyecto, Vía Expresa Santa Rosa, contrato gobierno a gobierno con Francia. Estamos hablando de una vía que tiene casi 4 kilómetros, es 3.8 kilómetros, que va de forma elevada y que permite que fluya el tráfico y las personas que quieran ir o salir del aeropuerto lo hagan con mucha rapidez hacia la Costa Verde. En un primer momento está pensado mover unos 27 a 28 millones de personas al año. Va a ir creciendo y calculamos que en unos 10 años esto va a estar en 35, 38 millones y si no tenemos una vía rápida que descongestione esto, claramente lo que vamos a tener ahí es un nivel muy, muy alto de congestión y de malestar y también de una pésima señal para el turista. Por eso la premura. Los primeros pilotes se instalarán, si todo marcha bien, en septiembre de 2024 y comenzarán aquí, en el Callao Distrito. Esta parte vamos a tener, según he leído, una autopista elevada, lo que nos va a dar en la parte central. Debajo de esa autopista vamos a tener un medio de comunicación de transporte público, ida y vuelta, estacionamiento de bicicletas, ciclovías, un bulevar iluminado, juegos de niños, un pequeño campo deportivo, stand para venta de alimentos, una arquitectura más bella, más desarrollada, como ya llegar a un primer mundo. El 75% de esta avenida Santa Rosa, que es enorme, bien amplia, está prácticamente abandonada. Solamente hay una zona de Bellavista que efectivamente está bonita, pero la zona de La Perla no, y esta zona del Callao está abandonada, como usted ve, eso hasta da miedo caminar por acá. César Vargas y Rosa Valderrama han asumido la defensa vecinal del megaproyecto que intervendrá las intersecciones de la Avenida Argentina, de Óscar R. Benavides Colonial y el óvalo de La Perla, hasta desembocar en la Costa Verde. Subrayamos que se trata de vecinos a favor, porque también existen vecinos en contra. Es un proyecto nefasto, es un proyecto perjudicial. ¿Por qué discriminan al Callao de las oportunidades de desarrollo? Eso es decirle, el Callao es vía de paso, el Callao no es lugar para invertir. Digamos, los turistas pasan por las calles, caminan por las calles, en vez de nuestros negocios sí podrían consumir. Pero si ellos van a estar arriba y van a pasar 80 kilómetros por hora, nosotros vamos a ser perjudicados con algo que nosotros podríamos beneficiarnos. Ya tenemos el ruido de los aviones. ¿Esta obra discrimina a los chalacos? No, en absoluto. Considero que más bien nos da una oportunidad, ¿no? Porque vamos a tener 6 vías de acceso, si no me equivoco, para ingresar también a la vía y para poder llegar en 5 minutos, cosa que en ese momento es imposible llegar en 5 minutos al aeropuerto. Y más bien, como le digo, va a dar trabajo, va a emplear, va a mover la economía. El colectivo Callao le dice no a la Vía Expresa Santa Rosa, dice ser un espontáneo movimiento ciudadano que vela por los intereses de los chalacos y que ha encontrado más de una incongruencia en el proyecto que tampoco verían con buenos ojos los alcaldes de Bellavista, La Perla y El Callao. Comienzan con 3 carriles, luego del óvalo disminuye a 2 y en la bajada tienen un solo carril de bajada. Ese es un cuello de botella. Ellos vienen y dicen, no, todo va a fluir, pero ya sabemos cómo están las obras, ya sabemos cómo el óvalo molitor lo van a tener que rediseñar. Y también ponían videos lindos, sus renders lindos y decían que no iba a haber ningún problema. Los que nos quedamos con el problema somos nosotros. Dicen que va a empezar con 3 carriles y va a terminar en la Costa Verde con 1. ¿Esto es así, ministro? No. De hecho, al día de hoy la Costa Verde tiene 2 carriles de cada lado.
pero lo que sí hay que considerar pronto la expansión de un tercer carril en una buena parte de la Costa Verde para que no haya problemas de congestión. Pero en el corto plazo no es un problema. Sí lo sería si no lo hacemos en los siguientes 5 o 6 años. Vía Expresa Santa Rosa ha contemplado la construcción de un viaducto elevado de 2 y 3 carriles por sentido. 6 rampas de ingreso y salida. Pasará por encima de las rieles del ferrocarril central. Tendrá un paso a desnivel sobre la Avenida Argentina. Y además, un puente icónico sobre la Avenida Colonial, en la que coincidirá con una estación de la línea 2 del metro, aún en construcción. No solamente es que se hace la infraestructura de fierro y cemento, sino también va a mejorar muchísimo el tema de la iluminación. Y asociado a ello, la seguridad ciudadana también. O sea, ahí vamos a tener que poner cámaras de vigilancia, o sea, para que las municipalidades tengan una mejor capacidad de controlar la seguridad, por ejemplo, en estos 3 distritos. Pese a las posiciones a favor o en contra, ya estamos a destiempo. La soñada vía expresa del primer mundo en el Callao estaría lista en el 2027, pero la nueva terminal del aeropuerto se entregará, aseguran, en enero de 2025. No vamos a calzar con los tiempos. Durante 2 años, los turistas se verían obligados a utilizar la Avenida Santa Rosa, pero así como está, y será un dolor de cabeza. Estamos viendo justamente diseñar algunas rutas de acceso provisional que permitan que quien venga de Fosse también pueda acceder al nuevo aeropuerto desde el lado de la puerta de Morales Juárez, ¿no? Tenemos 2 años para transformar el asentamiento humano Néstor Gambetta Baja, otrora chanchería, en una estación vial diseñada en París. Tenemos 24 meses para acabar una vía subterránea exclusiva para tráilers y camiones bajo la Avenida Argentina. Y el mismo tiempo para construir un moderno puente sobre el óvalo Salum de Bellavista. Lo que nos tiene que quedar claro es que en adelante el ingreso y salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez va a ser por el nuevo terminal. Sí, claro, va a ser por Morales Duárez, claramente. Tenemos la intención, el presupuesto y el contrato cerrado con los franceses. Lo que falta es empezar. No dejemos que nuestra puerta al turismo, nuestra primera impresión ante el mundo, sea una Santa Rosa a la que le rompieron la mano. Muy bien, y como lo habíamos anunciado, el doctor Jorge González Izquierdo, economista, está con nosotros para entender qué es lo que está pasando con nuestra economía. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hay varios problemas que se han presentado de manera simultánea. La inseguridad ciudadana tiene, por ejemplo, un impacto en la inversión privada, sin duda. La recesión económica como una consecuencia de otras circunstancias, que usted seguramente nos explicará. Y finalmente, la inflación. Estos son los principales problemas que enfrenta el Perú. El crecimiento de la economía peruana en el periodo 2003-2013 osciló alrededor de 6.2% anual. Entre 2014 y 2019, 3% anual. El crecimiento interanual, veamos qué ha pasado entre 2022 y 2023. Veamos por trimestre: 2022, 3.90 en el primero, 3.40, 2, 1.7 el 4. En el 2023, el primer trimestre, menos 0.40, y en el segundo trimestre, menos 0.5. La curva es hacia abajo, estamos en negativo, y hacia final del año bordearemos un crecimiento de alrededor de 0, punto más o punto menos. ¿Cómo se explica esta involución en el crecimiento del PBI? Mira, Mávila, eso que acabas de decir de los 3 graves problemas que estamos enfrentando ahora: inseguridad ciudadana, recesión e inflación. Si no se resuelve pronto, va a crear un círculo vicioso, que es más informalidad, más pobreza, peor distribución del ingreso y la riqueza, y una peor generación de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, para que realicen sus sueños. Uh-huh. Estos 3 graves problemas que tenemos ahora se tienen que solucionar rápido.
Toquemos primero la recesión, ahí se ve clarísimo cómo el crecimiento... Yo le pediría que nos explique esto porque es sorprendente. Cuando uno ve los dos últimos años, caramba, no hemos dejado de caer desde el primer trimestre del 22. Y según el señor ministro de Economía, el tercer trimestre también sería de crecimiento negativo. O sea, tendríamos tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo interanuales y en términos marginales serían cuatro trimestres que empezó en el último del 2022. Esto, la gente se preguntará, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Yo explico la recesión, lo voy a explicar en términos muy simples, porque si me pongo a hablar en términos sofisticados no entiende nadie. Términos muy simples de, primero, una serie de choques de oferta. El primero, los derivados de la pandemia del COVID. ¿Te acuerdas cuando cierran todas las fábricas, nos mandan a la casa, la producción hizo esto? Pues ¡juá! Y comenzaron a crearse una serie de problemas. Segundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos provocó otro grupo, otro conjunto de problemas. Tercero, los cambios climatológicos adversos. Cuarto, la inestabilidad política, económica, social, ¿no? Que se trajo abajo, vamos a ver en un ratito, la inversión privada. Sí, veamos ese cuadro, sí. Porque ahí está precisamente el factor expectativa. Se ve clarísimo. ¿No? Y el factor temor ante la inestabilidad. No podemos controlar el fenómeno del Niño, no podemos controlar la guerra, pero podríamos controlar la inestabilidad política. Sin embargo, vean ustedes cómo ha ido involucionando también la inversión privada. En el año 2022, a ver si aparece en las columnas. Sí, en el último trimestre, menos 4.10. El primer trimestre de 2023, con cambio de gobierno, menos 12. Menos 12%. Y el segundo ahora aparece la gráfica para poder ilustrarlo mejor, el segundo menos 8%. Y todo aparenta que el tercer trimestre, Mávila, también va a ser negativo. ¿Por qué no se invierte? ¿Y por qué no invierte el privado en el Perú? Yo explico por tres razones. Primero, por la fuerte inestabilidad política, social e institucional que estamos viviendo. Segundo, porque en la lucha contra la inflación, el Banco Central de Reserva promovió un aumento muy fuerte de los costos de financiamiento para las personas y para un grupo de empresas. Con mayores costos de financiamiento se invierte menos, pues, porque me cuesta más endeudarme. Aquí está el cuadro sobre la inflación, ¿no? De cómo aumentó de 2020 la inflación. A 2022, llegamos a 8.46. Mira, Mávila, en todo el periodo 2002 y 2019, casi 20 años, la inflación promedio anual fue 2.7, o sea, ni siquiera 3. El 2020 fue 1.972. El 2021 brincó a 6.4, el 2022 a 8.4, en enero del 2023 a 8.6 y de ahí se ha caído hasta el mes pasado a 4.3. Otra vez, la gente ve esto y dice, oye, González Izquierdo, espérate, pero si estás diciendo que durante 20 años la inflación ha sido pequeñita, ¿por qué el 2021, el 2022 y parte del 2023 estamos encima de eso? ¿No? Acá también la explicación es shocks de oferta provenientes sobre todo del extranjero, ¿no? El COVID, las consecuencias del COVID, la guerra Rusia-Ucrania que hicieron que suba el precio de los combustibles, de los alimentos, de lo que se usa para la agricultura, ¿no? Commodities. Segundo lugar, también la inestabilidad, ¿no? Es decir, y las expectativas inflacionarias que se han empeorado. Todo esto te explica por qué nos desenganchamos de la inflación relativamente pequeña que teníamos y durante un año 2021, dos años 2022 y todo el 2023 no vamos a regresar a lo que es una inflación normal. Pero las cifras para tienen consecuencias en la vida de la gente. Sí, y va a ser muy útil el cuadro que vamos a ver a continuación para ver en ese mismo periodo de tiempo, entre 2003 y 2019, cuánto se redujo la pobreza
y la pobreza extrema. Mira, recordemos que durante el 2013 y 2019 el crecimiento promedio de la economía fue superior al 6%. Y en ese periodo la pobreza cayó de 52% el 2003 a 20, o sea, cayó 54%. Se demuestra que el principal driver de la caída en la pobreza ha sido un alto crecimiento de por lo menos 6% más. Y igual la con extrema, la pobreza, extrema pobreza, de 21.2 cayó a 3. Pero veamos el próximo cuadro, cuando ya el crecimiento baja de 6% a 3%. Mira cómo cae la pobreza. La pobreza baja, pero baja mucho menos. Entonces ahí tenemos que clarísimo se ve que cuando el crecimiento se achica, la caída en la pobreza también se reduce. Claro, lo que quería destacar es, en este cuadro en particular, es que el 2020 es un año especial, se dispara la pobreza a 30% por la pandemia. Así es. Por la pandemia, pero luego el 2021 bajó a 26. A 26. El 2022 subió a 27.5, y ahí ya se nota la recesión. Y ahora se y el 2023 va a subir más. Lamentablemente, la pobreza y la extrema pobreza, los dos van a subir más junto con la informalidad. Siempre hubo, 2023. Doctor González Izquierdo, siempre hubo factores externos que no controlar, sí, repito, sí. Pero el modelo funcionó. 20 años, pasaron mil cosas afuera y hubo cambio climático también, pero seguíamos en una línea. Sí. ¿Qué ha pasado en estos últimos años que para no mí, hemos hecho o hemos hecho para mal? Para mí es la tremenda inestabilidad política, social e institucional. La debilidad de las instituciones, Mávila, es muy fuerte y te explica mucho, mucho de lo que está pasando hoy día en nuestro querido país, ¿no? Hablamos de pobreza, pero hablamos también del aumento de la informalidad laboral. Ahí está. ¿No? Peruanos que acceden a puestos. Antes de la pandemia, como vimos en el cuadro anterior, la informalidad laboral, tú sabes que también crecimiento va aparejado con informalidad. Cuando se crece mucho, la informalidad hace eso. Cuando no se crece o se decrece, la informalidad hace esto. Mira, el 2019 llegamos a tener 72% de informalidad. El 2020 con la pandemia, 75%. El 2021, 76.8%. Y el 2022 bajó un poquito, pero el 2023 va a crecer fuertemente. Se va a disparar. Entonces, estamos... Mira, el mensaje que hay que sacar de esto, Mávila, es que... Y eso es un mensaje que debe llegar al gobierno de la señora Dina Boluarte. Si no se toman medidas para que el crecimiento de la economía no sea 0%, o el próximo año, como se está estimando, entre 2 a 3, más pegado al 2 que al 3, igual para el 2025, esos crecimientos, señora presidenta, no nos alcanzan ni para el té. Claramente el pasado reciente demuestra que los crecimientos tienen que ser 6 o más. Ahí se cae la informalidad, se cae la pobreza, se cae la extrema pobreza, se mejora la distribución del ingreso, la riqueza, las oportunidades para los que quieren progresar en este país mejoran. ¿Es tan difícil entender esos políticos en general? Señora Presidenta, en particular, ¿tan difícil es entender eso? Dígame. A la clase política y a la corrupción hay que ponerle las cosas, ponerle el alto, la corrupción que hemos visto en los últimos años, pero el mensaje cala para la presidenta y para toda la Mira, clase Mávila, política. Si le agradecemos. Acaba de ser, lo dejo terminar. Muy importante. En el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional ha sacado un estudio que te dice esto. En caso de desastres naturales, un aumento en la corrupción, ellos demuestran, provoca un mayor aumento de muertes. Así de claro. Lo dejamos ahí. Le agradezco mucho que haya sido tan directo y sobre todo tan claro para analizar las estadísticas que hemos mostrado esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con el terrible caso de este prestamista que, luego de ser secuestrado, liberado luego por sus captores, pero le amputaron, le cercenaron 3 dedos.
No se mueva de Panorama, tenemos esto y más.
pero con tres dedos cercenados. Vean el reportaje de Renzo Santana y Richard Mandujano. Sin duda, él logra una gran estimulación. Ahora es un país en paz, en calma. Un país en paz, en calma. En un diálogo abierto y sincero. En contexto, desde los Estados Unidos, la presidenta hacía referencia al cese de las tomas de Lima, de la beligerancia de los conflictos sociales, pero en un país como el que representa, en un auge de violencia homicida. Hablar de paz y calma resulta incongruente, si no desacertado, en la semana más violenta que hemos vivido en meses. Y rechacemos la violencia, venga de donde venga, porque la violencia no lleva a nada en absoluto, a ninguna mejora, todo lo contrario. Al volver a casa por la ingrata experiencia de anteriores asaltos, los esposos Ruth Beramendi y José Cerdán tenían un plan de seguridad. Ella verificaba que no haya nadie oculto en las sombras de la pared contigua a su hogar y solo así ingresaba. Mientras que él quedaba atento al volante y ni bien veía que se recogía la puerta enrollable, ingresaba la camioneta. Dentro y a salvo, ella cerraba la puerta lo más rápido que podía y la aseguraba con candados. El plan parecía haber salido a la perfección, pero serían los protagonistas de una pesadilla recurrente en el Perú: ser acorralados por una gavilla de cobardes. Eran la 1:47 de la madrugada del viernes en Calabayllo, cuando intempestivamente cuatro delincuentes los asaltaron en su cochera. El más avezado, arma en mano, corrió la puerta y amenazó con matarlos si no les entregaban las ganancias de la cadena de pollerías que la pareja administraba en Lima Norte. Lo hicieron, les dieron todo su dinero y sus celulares, pero aún así les dispararon. José Cerdán se negó a entregarles también la camioneta y le descerrajaron un tiro en la pierna. Mientras que Ruth Beramendi Mesa, quien en un arrebato de nervios forcejeó con los criminales, se desplomó con un tiro en la cabeza. En cuestión de 13 segundos, los criminales ya habían huido y esta familia de empresarios peruanos quedó destrozada, marcada por la violencia que impera en nuestras calles. Una familia empresaria joven y vienen unos extranjeros a quitarle la vida sin piedad. Al amanecer, se supo que Ruth Beramendi murió en el quirófano del hospital de Coyique mientras los médicos trataban de extraerle el proyectil. Y su esposo deberá tener una lenta recuperación porque la bala que recibió le cayó en el fémur. Lo que verán a continuación son imágenes que pueden herir su sensibilidad. Se trata de la escalofriante postal del sicariato en su nivel más cruento. Siendo el día 3 a las 3, con 16 minutos, todos en la avenida Cultura, con Huancaray, el día de bala. Eran las 2:15 de la madrugada de este último sábado en Santa Anita, cuando el comerciante de ropa Alex Pintado y su sobrino conversaban despreocupados en los exteriores del local, en el que este último celebraba su graduación escolar junto a otros 20 adolescentes. En
En este mismo registro de la Cámara de Vigilancia también aparecen sus verdugos, a quienes veremos en acción en segundos. Hay algo providencial en la acción de empujar el coche de bebé fuera del macabro cuadro que se está por desarrollar. Aquí también aparece en escena la tercera víctima del ataque. En el instante que comparten con los familiares de los demás graduados, un auto blanco de lunas polarizadas retrocede unos metros. Se trata del mismo que estaba merodeando la zona. Esta mujer lo reconoce, parece comentárselo al grupo, parece decirles que desde las 10 de la noche, ese mismo auto se cuadra una y otra vez en la puerta del local de la cuadra 13 de la avenida Huancaray. Y entonces ocurre. Los sicarios descienden a toda carrera. Cada uno tiene un objetivo definido. El primero en ser ejecutado es Alex Pintado Gómez. Parece bolsiquear el cadáver, pero no le roba nada. Alrededor de su cuerpo se hallaron 10 casquillos de bala. El segundo sicario va tras el recién graduado, quien trata de esconderse en el local. Aún así lo persigue y descerraja 3 tiros en la cabeza. Tío y sobrino son asesinados, pero hay una tercera víctima. Un tercer sicario desciende del auto blanco y va tras la mujer, la hiere, y al momento en que se desploma, los otros asesinos ejecutan un repaso. Antes de fugar, el sicario que parece dirigir el atentado se acerca a la camioneta de sus víctimas, la abre, husmea al interior, parece no encontrar a más objetivos y continúa con la fuga. Solo la mujer sobrevivió a esta salvajada. Su estado es crítico. Sus familiares desconocen el móvil. Ninguno de los tres había recibido amenaza alguna de extorsión. Desde que 3 secuestradores disfrazados de policías se llevaron a rastras al prestamista trujillano Iván Marcel Díaz Garrido, de 57 años, no se supo casi nada de su paradero. Un empresario que se dedica al préstamo de dinero, él ha sido secuestrado, todo es de materia reservada. Trascendió que fue raptado por la organización criminal Los Pulpos, que pidieron $500,000 para liberarlo. Luego de la primera semana, 250,000. Y lo último que pidieron como rescate, su oferta final, fue 100,000 por entregarlo vivo. Hasta que, 11 días después del secuestro. Él ha recibido torturas, le han cercenado 2 dedos de la mano derecha, la primera falange de cada dedo y la primera falange de la mano izquierda. Tiene también quemaduras en el rostro. La policía asegura que la familia no pagó por su rescate, que al verse acorralados, los secuestradores se deshicieron del prestamista. En cautiverio, le cercaron la falange superior de 3 dedos y la noche del viernes lo abandonaron envuelto en plásticos en un lado de la carretera a los cañaverales de Laredo. Hemos expuesto solo 3 casos que se desarrollaron en el lapso de 6 horas.
Una noche salpicada de violencia en un país anegado de sangre. Ahora es un país en paz. En calma. En un diálogo abierto y sincero. Y a propósito de la nota que difundimos, donde mostrábamos que los trabajadores del consorcio que ganó un contrato con la ATU para prestar seguridad en el Metropolitano, hemos recibido un comunicado que dice que el incremento en el presupuesto se justifica porque la labor se atendía a través del régimen de locación de servicios que aplicó ProTransporte. En el presupuesto institucional de apertura de este año de la ATU, que se aprobó en el año 2022, sí se consideraron recursos para contratar servicios especializados de seguridad, vigilancia por intermediación laboral en cumplimiento de las normas que regulan. Por otro lado, se dice que en ese contexto la empresa contratista empezó a prestar el servicio el 25 de octubre último en las 37 estaciones de Metropolitano, dos terminales y dos patios, el sur y el norte. Cabe indicar que los primeros días la supervisión realizó observaciones que se están superando de forma progresiva, en coordinación con la ATU, sin perjuicio de que la entidad aplique las penalidades que el contrato prevé para estos casos de ser necesario. Y esto porque mostramos que habían trabajadores que también estaban dedicándose a actividades para las que no estaban o no habían sido contratados precisamente. Vamos a una pausa y regresamos con más esta noche en Panorama.
Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a las 10 en 2023. Que tengan una linda semana.